fuerte comunicado del Centro Democrático a través de su cuenta de X, @CDemocrático. Acostumbrado a mentir y a sembrar cizaña, el presunto socio de Perafán pretende condenar a Álvaro Uribe publicando en su columna unos fragmentos de aparentes conversaciones que, según él, pueden comprometer la responsabilidad penal del expresidente. Su odio y animadversión hacia Uribe, sumada a su falta de rigurosidad periodística, le han hecho perder toda credibilidad y no le han permitido analizar las violaciones al debido proceso de los cuales fue objeto, las contradicciones de Monsalve, los testimonios de familiares del testigo en los cuales lo contradicen, las propias interceptaciones donde el expresidente siempre pide que se diga la verdad. Incluso olvida la transcripción mal elaborada de una interceptación en la cual, de forma malintencionada, un agente del CTI cambia una palabra para indicar que el expresidente sugería desaparecer información. Porque en vez de dedicarse a relativizar frente a la persecución política de un hombre inocente, no le explica al país su presunta relación con el reconocido narcotraficante Justo Pastor Perafán.